Señor Justino, hablemos de su caso, verdaderamente particular. Hablemos del caso del señor Justino Arriaga. Justino Arriaga es candidato a la Diputación Federal por esta coalición PAN-PRI-PRD. Dice que defiende a Salamanca, dice que defiende a Santa Cruz, de Juventino Rosas y a Villagrán. Pongamos dos casos nada más. ¿A quién defiendes en Salamanca? ¿Quién es parte de la fórmula? ¿Quién es la verdadera apuesta? ¿Quién verdaderamente trae una buena oferta política? ¿O es lo mismo? ¿Es lo mismo que representa Isaac Piña en Salamanca por parte del Partido Acción Nacional a lo que representa? ¿A lo que representa Coral Valencia de la coalición PRI-PRD? Digo, es la misma agenda en común. Porque estos partidos políticos, PAN, PRI, PRD, se unieron con una misión muy clara: combatir a Morena, destruir a Morena. Porque no pueden concebir que Morena destruyó el régimen bipartidista, que los echó para afuera, verdaderamente con un fenómeno político mundial, con un liderazgo verdaderamente ejemplar a nivel mundial. No lo pueden concebir. Están acostumbrados a engañar a la gente, están acostumbrados a que el pueblo no va así a respetar su soberanía, su decisión de defender las elecciones. Entonces, yo te pregunto, Justino Arriaga, ¿a quién apoyas en el municipio de Salamanca? ¿La propuesta de Isaac Piña del panismo o la propuesta del PRI-PRD, tus grandes amigos, a quienes tú también representas, con la oferta que representa Coral Valencia, que encabeza Coral Valencia? ¿A quién apoyas? ¿O el que gane da lo mismo? ¿Da lo mismo por quién vote la gente? ¿Da lo mismo? ¿Vamos a apoyar a Coral Valencia? No importa. ¿Vamos a apoyar al señor Isaac Piña? No importa. ¿Quién es el mejor perfil? ¿A quién estás apoyando tú? ¡Díselo a la gente! ¡Decanta a la gente de Salamanca! ¿A quién invitas a la gente de Salamanca que apoye en estos proyectos políticos? ¿Al PAN o al PRI, al PRD? Justino Arriaga, en el caso de Villagrán, ¿a quién apoyas? ¿Quién es mejor oferta para la gente? ¿Quién se acomoda mejor a tu proyecto político? ¿Con quién conciliaron estos miembros de la cúpula a apoyar en este municipio de Villagrán? ¿La propuesta de Connie Montiel del Partido Acción Nacional o el de Dora Cuevas? ¿O el de Dora Cuevas de la fórmula PRI-PRD? Me parece que en la mesa de negociación del PAN-PRI-PRD, supongo que va a ganar quien tiene mayor cantidad de adeptos en la fórmula. Me parece que gana la coalición de mayorías, en este caso el PRI y el PRD. Me parece que en Cortázar, Guanajuato, a quien apoyaría la mesa de negociación, la mesa de la cúpula, de la dirección de esta coalición, va por México, que busca ocupar territorios, repartirse las cuotas de poder, repartirse el pastel, pues es el señor Carlos Durán sobre el señor Ariel Corona. Me parece que entonces en el municipio de Villagrán es la fórmula del PRI-PRD encabezada por Dora Cuevas sobre Connie Montiel de la oferta del Partido Acción Nacional. Me parece que eso es lo que le conviene al señor Justino Arriaga, que si va a buscar conseguir votos, pues busque el de la coalición mayoritaria en la base de los municipios, en la base que representan los municipios, como es el caso de Salamanca, con Coral Valencia, sobre la oferta que representa Isaac Piña. No estén tratando de engañar a la gente. La agenda, el modelo de gobierno, la propuesta, es lo mismo que representa PRI, PAN, PRD. Da lo mismo votar por quien sea. O no vamos a ir por la persona. No, ellos van a estar sujetos a la agenda que les imponga esta coalición Va por México, que busca ocupar territorios, que busca hacerle frente común al partido de Morena, que lo que deberían hacer, si verdaderamente quisieran ser congruentes y consecuentes, es desaparecer sus partidos políticos y fundar uno solo. Y no estar jugando a que cada quien va por su lado, si están entendidos en la cúpula, si no le están dando oportunidad a los militantes, a los activos de sus partidos políticos, a que verdaderamente representen una opción democrática frente a la ciudadanía. No, los están engañando. Son lo mismo. Juegan a la división en la base pragmática de la democracia que representa que son los municipios de México.